en este video voy a enseñarles cómo hacer una manzana como esta. Es muy fácil para hacerla. Voy a utilizar el telar y vamos a utilizar 54 ligas rojas, 14 ligas verdes y 9 ligas color café. Y pues antes de empezar el video quiero felicitar a María BQZ que está cumpliendo años el día de hoy. María, muchas felicidades, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. Te mando saludos, guapa. Y bueno, pues vamos a empezar. Como les digo, vamos a hacerlo con el telar y el ganchillo. Vamos a empezar haciendo esta parte, el color café, después la hoja y después vamos a hacer la manzana. Vamos a empezar agarrando ligas color café. Voy a empezar en la orilla del lado de la derecha, en el segundo clavito de la derecha. Las vamos a poner en esta forma. Vamos a agarrar de dos ligas, ahora de la orilla al centro, en esa forma. Ahora aquí en el centro. Aquí en el centro vamos a poner un total de dos. Todo el proceso va a ser agarrando de dos ligas. Vamos a empezar a poner las ligas color verde. Vamos a empezar aquí en el centro, en estos dos clavitos del centro, en esa forma. Vamos a poner otras dos en el centro. Ahora del centro a la orilla para la izquierda, en el último clavito, en esa forma. Ahora aquí del centro las vamos a llevar a la orilla del lado de la izquierda y vamos a poner aquí en la izquierda, en la orilla, en esa forma así. Bueno, ahora aquí vamos a poner una liga, la vamos a meter y le vamos a dar dos vueltas, una y dos. Esta parte la tenemos que sacar ahorita. Vamos a voltear el telar un poco de lado para poder ayudarnos. Aquí vamos a meter nuestro gancho en el huequito y vamos a hacer estas ligas para atrás. Como pueden ver así. Vamos a sacar estas de la orilla del lado de la izquierda. Lo van a hacer así. Y van a agarrar sus ligas. Siempre ayúdense con su mano izquierda. Voy a poner aquí. En esa forma así. Está un poquito complicado sacarlas en esta forma. Ahora aquí metan su gancho en el huequito. Hacen estas ligas en esa forma y agarran estas. Agarran, las sacan. Así en esa forma. Meten su gancho en este huequito. Hacen estas para atrás. Siempre agarrando las últimas de la parte de abajo. Las llevan al centro. Aquí las hacen así. Ahora vamos a sacar estas. Aquí en el huequito meten su gancho y sacan estas. Recuerden, siempre ayudándose con su mano izquierda para que no se les vayan a salir. Aquí las llevamos al centro. En esa forma. Ahora, aquí en este huequito metemos el gancho y vamos a agarrar estas del centro. Y las llevamos al centro. Lo estoy haciendo bien despacito para que puedan mirar y puedan hacerlo. Aquí en el huequito meten su gancho, hacen estas para atrás y agarran estas del centro. Las llevan al centro. Pues ahora sí. Eso era lo más difícil, esta parte. Bueno, ahora volvemos a acomodar nuestro telar en la misma posición que lo teníamos. Ahora vamos a poner las ligas rojas. Vamos a poner estas ligas aquí en el centro donde termina la liga color café. Y la vamos a llevar al clavito del lado de la derecha, en el que está en el lado. En esta forma, hacia atrás. No en el clavito de enfrente, sino este de atrás. Ahora aquí vamos a poner en la orilla un total de 3. En esa forma. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado.
Como pueden ver, aquí en el centro, empiezan en el centro, la giran para el lado de la izquierda, pero un poquito hacia atrás, no en el del enfrente, sino en el clavito de atrás. Hacemos lo mismo, ponemos. Ahora aquí vamos a poner, aquí en la orilla del lado de la derecha, las vamos a llevar al centro. Hacemos lo mismo del lado de la izquierda al centro. Ahora vamos a poner todo lo que es aquí en el centro. Aquí le vamos a poner una liga. La metemos y le vamos a dar dos vueltas. En esa forma. Bueno, ahora vamos a hacer esta partecita. Esta la vamos a hacer aquí en la orilla de los clavitos del telar, porque esta la vamos a sacar de aquí y la vamos a colocar en estos. Bueno, pues vamos a hacerla. Vamos a agarrar de dos ligas y vamos a empezar en este clavito. Va a ser un total de dos, una y dos. Ahora aquí de la orilla las llevamos al centro. Y aquí en el centro, ahora del centro a la orilla, ahora vamos a poner una liga y le vamos a dar dos vueltas. Discúlpenme, no son dos vueltas, es una. Se mete la liga y se le da una vuelta. Ahora vamos a poner una liga en triángulo en el clavito del centro, en este clavito del centro. Y en estos dos. En esa forma. Ahora vamos a voltear el telar y las vamos a sacar esta parte. Vamos a hacer estas para atrás. Y vamos a sacar las ligas que son las del centro. Hacemos estas para atrás y vamos a sacar estas. Esta la llevamos a la orilla. Ahora estas. En esa forma. Ahora aquí las vamos a sacar con el ganchillo. Y las vamos a colocar en este clavito y en este. Las voy a sacar del ganchillo. A mí se me hace más fácil hacerlo así. Estas las colocamos en el primer clavito de la orilla, en esa forma. Ahora vamos a agarrar estas, que son las de la orilla, y las vamos a colocar en el tercer clavito de la orilla. En esa forma, así. Vamos a hacer lo mismo en este lado. Vamos a volver a voltear el telar y vamos a hacer igual la otra parte. Aquí la vamos a colocar, vamos a quitar del ganchillo y la vamos a colocar en el primer clavito de la orilla. Ahora agarramos estas de la orilla y la colocamos en el tercer clavito de la orilla, en esa forma. Volvemos a voltear nuestro telar. Ahora aquí, en el segundo clavito de la orilla, en estos dos, vamos a poner una liga atravesada, en esa forma. Ahora aquí en el tercer clavito de la orilla y en el centro ponemos una en triángulo. Y en estas dos, una atravesada. Y pues ahora vamos a sacarlas, vamos a voltear el telar. Vamos a empezar a sacarlas. Vamos a empezar a sacar todas las del centro. Vamos a empezar aquí, hacemos estas para atrás, sacamos las dos ligas de la parte de arriba y las llevamos al centro. Hasta aquí. Ahora vamos a sacar las de la derecha. Hacemos estas para atrás y sacamos las últimas de la parte de abajo. Ahora aquí
Estas de la orilla las vamos a llevar al centro. Aquí vamos a meter nuestro ganchillo, vamos a hacer todas las ligas para atrás y vamos a sacar las últimas de la parte de abajo. Y las llevamos al centro. Ahora vamos a sacar todas las de la orilla de la izquierda. Ahora aquí estas las vamos a llevar al centro. Meten su gancho. Hacen estas para atrás. Agarran las últimas de la parte de abajo. Y las colocamos en el centro. Ahora vamos a sacar las ligas color café. Vamos a meter nuestro gancho. Hacemos estas para atrás y agarramos las últimas de la parte de abajo. Aquí asegúrense que todas las ligas rojas las hagan para atrás, en esa forma. Y agarren las dos de la parte de abajo. Estas del centro en el centro. Ahora aquí también. Todas las ligas verdes háganlas para atrás. Y agarren las últimas de la parte de abajo, que son las ligas color café. Y en esa forma las llevan a la orilla. Y aquí en la orilla sacamos estas. Y aquí vamos a colocar una liga. Y así. Y la sacamos hasta la orilla para formar un nudo. Y así la terminamos. Con el ganchillo las pueden sacar para ayudarnos más fácil. En esa forma así. Y bueno, pues así nos ha quedado nuestra manzanita. Aquí nada más las acomodan. En esa forma. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero y les guste. Anímense a hacerla, es muy fácil. Aquí del lado que ustedes quieran acomodarla. De aquí la pueden colgar como un llavero. Yo tengo muchas cositas que he estado colgando en el espejo de mi carro. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Si les gusta, compartan el video, denle me gusta y adiós.